Y qué tal, gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross. El día de hoy vengo a mostrarles lo que vendría siendo un showcase de la unidad Hayuri, ¿ok? Que es una de las nuevas unidades de colaboración. Y en este caso esta unidad está enfocada para que vendría siendo un equipo de humanos, ¿ok? Cosa que puede estar bastante bien de usar y bastante curioso, yo creo, también de jugar. Y vamos a ir viendo un poquito en plan cómo va a ir funcionando. Vamos a hablar ahorita pequeñamente, o sea, muy rápidamente, perdón, de lo que vendría siendo su pasiva, habilidades, etcétera, ¿no? Muy rápido, junto a su reliquia, para no atrasarnos, ¿ok? Vamos a empezar por la reliquia. La reliquia que hace, señores, la reliquia lo que haría es de incrementar la defensa crítica y la resistencia de los aliados en un 30%, cosa que está muy bien. Nada más así usted dirá, bueno, aventura igual no es mucho, pero se siente bastante, ¿ok? Se siente bastante este aumento. De ahí tenemos lo que vendría siendo, pues bueno, la pasiva de la señorita Hayuri, que muy rápidamente lo que haría es que por cada aliado humano que esté en la batalla, las estadísticas básicas de los aliados humanos aumentan un 5%. Y cada vez que el héroe use una habilidad o si el aliado humano sufre daño por una habilidad enemiga, el enemigo obtiene un efecto de Shinsu de Rosas durante 4 turnos. Y si el enemigo tiene la cantidad máxima de Shinsu de Rosas y si usas una habilidad en el enemigo, el enemigo no podrá usar todas las habilidades durante un turno. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, si Hayuri ataca a un enemigo que tenga el máximo de Shinsu de Rosas, creo que son 3 o 4, pues bueno, se le van a bloquear todas las habilidades al enemigo, pero todas. Cuando digo todas, son todas. ¿Ok? Shinsu de Rosas lo que haría es que el enemigo haría menos 10% de daño. Esto se puede acumular hasta 3 veces, ¿ok? Ahí tenemos que también hay una cancelación de posturas en su primera habilidad, esta de aquí. Cancela posturas desde el nivel 1, cosa que me parece brutal, ¿ok? Su segunda carta lo que haría a nivel 1 no hace nada, a nivel 2 quita ventajas y a nivel 3 quita ventajas y posturas. Nada más. Y la ulti, bueno, la ulti tenemos por aquí que lo que haría en este caso, que está 1 de 6, es que otorga una pieza de Shinsu de Rosas a un solo enemigo durante 4 turnos e inflige un daño de hendidura equivalente al 500% de su poder de ataque. Si me preguntan, Ventura, ¿qué unidad valdría la pena tener dupeada? Pues esta señora yo diría que si la vas a usar para humanos sí que habría que dupearla por el hecho de que aumentan las piezas, ¿no? Aumentan las piezas dependiendo el nivel de ulti. 2 de 6 son 2 piezas, de ahí hasta el 5 de 6 son 3 piezas. Entonces, pues bueno, ya dependerá de ustedes. Creo que lo máximo de Shinsu de Rosas que puedes meter son 3. Así que, pues bueno, vamos para allá. La verdad que esta unidad va como un support. O sea, realmente va a haber defensa Hayuri. No creo que ataque y daño crítico o ataque y defensa sea lo suyo. Sino vi defensa creo que sería lo suyo, en dado caso que la quieran equipar. Ok, vamos a ir con este equipo que están viendo por aquí. Y vamos a ver qué tal. La verdad es que he jugado 2 partidillas y me ha sorprendido. La verdad es que me ha sorprendido porque cuando hice todas las habilidades es incluyendo ultimates, ¿ok? Entonces ya incluir ultimates en una cancelación está muy nice. Obviamente contra un equipo de hadas, digo, de diosas, es un poquito más complicado quizás el tema de cancelación de, bueno, el tema de meter desventajas, pero por ejemplo contra un equipo como este, el meter desventajas no es un problema muy grande, siendo sinceros. Hay chances que lleve comida de evasión. Muchas, la verdad. Así que vamos a ir a algo así. Ok. En este caso, los enemigos, por ejemplo, el Meli suele atacar 2 veces. Entonces, por ende, siguiente turno, si yo ataco con esta señora, pues el Meli tendría lo del Shinsu Rosas, ¿no? Tendría 2, ataco con Hayuri, que tendría 3, que repito, creo que es el máximo, si no es que es 4. Y tendría bloqueadas las habilidades del Mel. Entonces, está bien. Vamos a ver cómo ataca. Pero bueno, la verdad que la reliquia de Hayuri es muy buena. Yo la verdad que, no sé, no me lo esperaba. Pero hace rato sobreviví a una carta a nivel oro, nivel plata del rey demonio de esta área. Y single target también. Entonces fue como que dije, wow, o sea, sí que aguantamos. De hecho, se pueden dar cuenta que el equipo tiene más aguante. A ver, vamos a verlo con el ataque en área. O sea, mira, tiene mucho más aguante el equipo, la verdad. Aquí está, por ejemplo, el Meli ahora mismo tiene 2 Shinsu de Rosas. En teoría, si yo ataco con Hayuri, se le bloquean los ataques. Pero la verdad es que no me interesa ahorita. Quiero derrotarlo. Entonces voy a hacer esto. Esto y esto. Tiene el área para aplicárselo también a los otros. El tema del Shinsu de Rosas. No solo al Meli.
Ahí está. Como que ya no tenía carta del melee, pero bueno. Ok, el rey demonio. Vamos a ver. Algo que está muy nice es que los Shinsu de Rosas son buffos grises. O sea, que no se quitan. Ok, tiró tres ataques. La verdad que veo complicado que sobrevivamos tres ataques. Muy, muy complicado que sobrevivamos tres ataques. Ok, el Bang no aguantó. Y tampoco va a aguantar la... la señorita Hayuri. Bueno. ¿Qué pues, Canor? O sea, las cosas que podemos hacer son pocas, por no decir ninguna. Vamos a ver, Escanor, confío en ti. Buenísima, papá. Remontando el Escanor. Ojito el Escanor, remontó muy rico. Remontó muy rico. Cabe recalcar que esta Hayuri la estoy usando ahorita con skins. Ok, le voy a quitar las skins. Ok, porque se me olvidó. Pero esta primera partida fue con skins, pero por temas de que se me olvidó. Que realmente en Hayuri, al ser una unidad support, a lo mucho tendrá más aguante. Ok, no es que influya mucho en daños. Bueno, o sea, sí influirá. Sí influye. O sea, las skins influyen, pero no creo que tan drásticamente como, por ejemplo, en Yahad. Ok, pero en este caso Yahuri, no es Hayuri. En este caso Hayuri, pues sí que la tengo con skins, pero ahora se las quito. Que serían estas de aquí. Y se las voy a quitar para que ustedes puedan ver en plan la unidad ahí en plan... eso, sin skins, ¿no? Sin skins de paga, simplemente con la skin de diamantes. No tengo ningún problema, tampoco están maxeadas ni nada por el estilo. Entonces, pues les digo... si es una diferencia, por ejemplo, me quitó 2000 de CC, pero tampoco es que tú digas muy, muy abismal. Siento yo. Vamos a probarla ahora. No, no pasa nada. Que de hecho, por ejemplo, Hayuri, llevarla con Zariel me parece un poco XD, la verdad. Voy a cambiar el link posiblemente y le voy a poner, no sé, otro link. Que le ayude en otra cosa, porque es que realmente... un poco más. Ok, equipo de diosas. Uf. Ok, empezamos segundos. Contra equipo de diosas, por ejemplo, yo creo que yo iría a bloquear a la Ludo. Porque ahí bloqueamos el bufo. Que en teoría, si yo ataco con estas tres cartas de Hayuri... vamos a probar algo. Si yo ataco con estas tres cartas de Hayuri, yo podría bloquear a la Ludo, ¿no? En teoría. Comprendo. Comprendo que podría, ¿no? Se rindió. Ok. Bueno. La verdad que, oye, el equipo me parece... o sea, me está gustando a mí el equipo. Me parece bueno, me parece muy decente. Y poco más. Poco más. O sea, la Hayuri, en plan, lo que hace está muy bien porque es un aumento de estadísticas básicas. Pero realmente lo que ayuda muchísimo, pero muchísimo, es la reliquia. La reliquia es una brutalidad por el simple hecho del aumento de defensa crítica que mete y resistencia que mete extra. Que estamos hablando de un 30%. Eso. Es bárbaro. Y agregarle que aumenta un 15% de estadísticas básicas. Pues bueno, tienes esto de aquí. Ok. Es botsit, entonces podemos tirar esto por acá. Que vaya, me parece muy bueno. O sea, en equipo humano me parece muy nice. Yo no sé si, por ejemplo, si llevamos en vez de Van, llevamos Roxy. Yo sé que muchos me dirán, oye, Ventura, llévate a Roxy. Podríamos probarlo, lo podemos probar después. Pero de momento con Van me pareció lo más cómodo. Literal, con Van me pareció lo más cómodo. Y por eso es que lo estoy probando con este señor. Pero fuera eso, nomás. Ok, el Van aguantó bien. Vamos a deshacernos de esta losa. 180. Y vamos a pegar por aquí a ver qué tal. Bueno, igual y no sobrevive el Starosa. Ahí está. Hayuri no pega tanto, realmente, repito. Es una unidad support, va enfocada literal a soportear y aguantar en el campo de batalla.
No es que vaya a ser un DPS brutal ni nada por el estilo, porque tristemente no lo es. Pero está bien, hace su trabajo. Su trabajo es apoyar a los otros dos DPS. Ya está. O sea, aguantamos bien. O sea, aguantamos bien esa carta. Por ejemplo, aquí está. Mira, tenemos tres. No, ¿cuánto es el máximo de Shinsu de Rosas? Hay dos aquí, tres. Tenemos tres Shinsu de Rosas. Entonces, si yo vengo y hago, por ejemplo, esto. Y luego vengo y hago esto. Ok. Le bloquearemos las habilidades, incluyendo la ultimate, al rey demonio. Y esto está roto. Les voy a explicar por qué. Porque en este caso, si tú llegas a tirar tres áreas de Hayuri. De Hayuri. Estamos hablando de que bloquearías a ¿cómo se llama? Bloquearías a varios. Que aquí yo tengo mi duda. Porque es que la pasiva no es tan explícita. Pero, por ejemplo, si se dieron cuenta, las cartas de desventaja no me las hizo válidas, por así llamarlo. Entonces, no sé yo hasta qué punto esto sea así, ¿no? Voy a tirar esto. No sé, igual no sé cuánto tiempo podemos estar aplicándolo el Shinsu de Rosas, el efecto este de bloquear cosas. A ver. Todo el rato. Es increíble. Todo el rato lo puedes estar aplicando. Ok. Ok, ya leí un poquito mejor la traducción de lo que vendría siendo la habilidad de Hayuri. Y yo tuve un error de traducción. Ok. No bloquea todas las habilidades. Bloquea todas las habilidades en área. Ok. Pues fue por eso. Bloquea todas las habilidades en área. Por ejemplo, hace rato se lo bloqueé a un ban porque es en área. Ok. Ok. Es en área. Bloquear las habilidades en áreas. Escenarias, ok. Ok, un equipo de pecados iniciando primero a ellos. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal aguantamos. Ok. Es importante eso, que escenarias. Ok, ahí me equivoqué pequeñamente. Pero pues bueno, lo bueno es que me di cuenta antes de... Porque claro, es que si fuese todas las habilidades estaría muy roto. Sí, estaría muy roto. No. Es solo Arias que bloquea. En este caso, bloquearía una muy buena cantidad, ¿eh? O sea, bloquearía una muy buena cantidad de cartas. Uy. Vamos a jugar algo así. Ok. Lo del Shinsu se aplica incluso en... Aunque ella no haga daño. O sea que está bien. Aunque ella no haga daño. Bueno, contra el equipo de pecados. Tal cual, ¿eh? Igual nos tocó a todos. Estunear. O sea, a todos. Esto fue una suerte increíble. Ok. Pues nada, contra pecado se complica la cosa, ¿no? Por el escudo de King, más que nada. Uy, pues está bien, o sea, es bueno. Es bueno saber, en plan, contra qué equipos vas a ser fuerte y contra qué equipos vas a ser débil. En este caso, ya vimos que pecados, pues bueno. Un poco débil la cuestión de la situación, ¿no? En el tema de aguantes. Pero en general, yo creo que Hayuri está bien para el equipo de humanos. No digo que esté rota. Cumple su función de ser support, tal cual. Pero no sé hasta qué punto. Tendría que seguir probándola como para recomendarla. O sea, decirle en plan de... Ay, sí, úsenla o sáquenla. Más que nada, sáquenla. Tendría que seguir probando. Por el hecho de que... Pues bueno, no me gustaría recomendarles algo que quizás nada funcione con este equipo. Es cuestión de ir probando otros equipos. Entonces, en el proceso de ir probando otros equipos, pues yo...
voy cambiando de opinión, porque esta es mi primera opinión y digo en plan de, ¿sabes qué? Está nice. Pero para el equipo de humanos me parece muy buen support, tal cual. O sea, si van a seguir saliendo humanos en un futuro, la Hayuri me parece una muy buen support, no me parece mala. Repito, ella nunca va a hacer daño. Se enfoca pura y duramente a sobrevivir para que su pasiva se aplique. Estamos hablando de que su pasiva le aplica un 15% de estadísticas básicas al equipo extra. Y aparte de esto, su reliquia le da defensa crítica y resistencia al equipo en un 30%, cosa que es una barbaridad. Como pueden ver, prácticamente no nos pegan críticos. Entonces, eso está muy, muy bien. Es un plus. Incluso me atrevería a decir que ya diría llevar a Arbus. Justamente digo, no nos pegan crítico y pegan crítico. Ella genuinamente yo creo que sí que debería llevar a Arbus. Ok, genuinamente, pero bueno. En este caso, por ejemplo, la ulti de este señor es en área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, fácil. Venimos aquí, venimos acá. Y con Hayuri atacamos en área para aplicar Shinsu también a las otras unidades. Bueno, igual no pasa nada. Escanor deletió, entonces un poco gis de la situación, ¿no? Y nada, se rindió. Bastante nice. Me gusta, la verdad es que no debo mentir. La unidad me gusta, me parece útil. Me parece que el tema de sus mecánicas están nice, están padres. Y nada más, gente. Yo lo voy dejando por aquí. Déjenme ustedes qué piensan acerca de la unidad en los comentarios. De que la ven un poco la ven un poco pues nice para el equipo de humanos. ¿Y qué tal? O sea, tomen en cuenta que esta unidad en plan está 1 de 6. La primera partida fue con skins, pero ya de ahí la podré sin skins. Y nada más. La reliquia la puede obtener todo el mundo. Y poco más. Yo creo que si le aumento las skins, por ejemplo, las de vida y de las de vida y defensa, esta señora va a aguantar muchísimo más. Porque ahorita no las tengo mejoradas, porque pues estando pobre en temas de materiales de mejoras de skins. Pero vayan dejándome en los comentarios qué piensan acerca de la unidad. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció muy meh? ¿Hay mejores? No sé, yo creo que para equipos de humanos, que equipo de humanos tiene pocos supports a mi parecer, está bien. Porque el equipo de humanos tiene tres unidades que podrían ser DPS o que son DPS, que podría ser Escanor LR, Van de Luz y Roxy Azul. Me gustaría ver qué tanto aguanta la Roxy de Azul con esta Hayuri. Cambiaría a Van, pondría a Escanor, pero me gustaría ver qué tanto podríamos llegar a aguantar por ahí. Pero lo que les digo, quizás subiéndole y aumentándole un poquito más las cosas podría estar muy bien. No le he hecho UR de momento, ¿ok? Estoy en proceso de hacerle el UR. Así que, pues bueno, gente, poco más. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, pueden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y nos estamos viendo hasta la próxima, gente. Chau, chau.